Hola a todos y a todas, muy buenos días. Eh, bienvenidos al, al colegio luego de una semana de 18 que espero que lo hayan pasado muy bien y que hayan podido también descansar y renovar energías para lo que se viene. Eh, entonces, muy bienvenido todos y todas de Cuarto Medio. La, la clase de hoy, vamos a, a entrarnos un poco más en el tema del eh, calentamiento global. Y también vamos a analizar un poco el problema energético al cual estamos unidos como planeta para este siglo XXI. Eh, para ello, eh, atención, eh, vamos a estar trabajando las páginas 125 y 26 del libro. ¿ya? Bueno, lo primero, eh, el, cam el cambio climático eh, y el calentamiento global son unos temas que... Eh, yo imagino ustedes ya, ya los conocen eh, porque han sido trabajados en, en varios cursos desde chico, dado que este es un problema que asoma como urgente y asomaba como urgente ya hacia el año 2000, incluso antes. ¿ya? Eh, bueno, el calentamiento global eh, amenaza las reservas de agua dulce. Eh, los, de cielo, los de hielo generan eh, efectivamente un aumento en los niveles del mar, por lo mismo se elevan las temperaturas y eso hace que la eh, biodiversidad cambie por la temperatura que, que va a ocurrir. Por lo tanto, eh, se experimenta un cambio climático eh, que en el fondo va a tener fenómenos en todo el planeta. Eh, que estos fenómenos pueden ser como eh, lluvias o estaciones del año atípicas, inundaciones, muchos huracanes, heladas, en lugares donde no existía eso. En el fondo, eh, muchos fenómenos que van a alterar la vida humana eh, eh, en términos de su funcionamiento, ¿ya? En, con ello, obviamente vienen acompañados daños de infraestructura, eh, daños a la economía por la producción, las cosechas, etcétera. Pero bueno, una de las cosas que hay que entender eh, sin duda por qué eh, ocurre este cambio climático y este calentamiento global eh, de forma acelerada es el llamado eh, efecto invernadero, y que es una retención del calor liberado por eh, múltiples actividades humanas, sumado al calor que recibimos de la radiación solar. Eh, acuérdense que la radiación solar es detenida o es, digamos, protegida por la capa de gases de efecto invernadero, ¿ya? Eh, la capa de ozono, perdón. Entonces, la capa de ozono lo que hace es regular eh, todos estos gases de efecto invernadero, como el CO2 y el gas metano, y entonces eh, eh, esto se quedaría dentro de la capa terrestre, y entonces no, no, no podría escapar, y eso hace que ocurra un calentamiento justamente global. ¿Ya? Eh, bueno, es importante eh, saber que frente a, a ver, eh, todos estos problemas de cambio climático eh, han ocurrido muchas eh, instancias de organización de los países porque los esfuerzos tienen que ser globales, dado que si no son de esa manera, es muy difícil que podamos mitigar. El eh, calentamiento global. Recuerden ese concepto mitigar que estuvimos viendo en algunas clases anteriores, que es en el fondo poner toda la disposición y la voluntad para hacer disminuir la emisión de estos gases y por otro lado también dejar de consumir eh, algunos productos eh, que requieren una producción que daña mucho el medio ambiente. ¿ya? En clases vamos a ver ahí un. A, eh, un gráfico que tiene que ver con la emisión de sustancias que eh, destruyen la capa de ozono, ¿ya? Bueno, pero quería que eh, tuviese, recordáramos en el fondo el tema del calentamiento global para irnos al problema que me parece fundamental atender, eh, que es el problema energético, ¿ya? El problema de eh, la energía que usamos para producir la vida que tenemos, ¿ya? Eh, por ejemplo, el funcionamiento de la industria, el transporte, las telecomunicaciones requieren energía, ¿no es cierto? Este es uno de los principales desafíos de la globalización para seguir eh, en funcionamiento, como para lograr el desarrollo sustentable. En el fondo, ¿cuál es el objetivo acá? Eh, seguir viviendo de alguna manera como lo hemos hecho. ¿Ya? pero también realizar ciertos cambios en, en torno a, a la producción y a las prácticas que tenemos para que nuestro desarrollo en la vida eh, sobre la tierra sea sustentable eh, uno de los principales problemas entonces es qué tipo de energía utilizar cómo lograr que sea una energía renovable limpia y cómo conseguir que sea accesible para tanto los países en desarrollo como los países desarrollados porque? Evidentemente allí se generan ciertas desigualdades, ¿ya? Uno de los principales problemas vinculados a la energía hoy es el uso de combustibles fósiles, ¿ya? Obviamente, los derivados del petróleo, que en el proceso de eh, producirse, liberan mucho, eh, eh, no solo producirse, sino que también en su combustión, sobre todo, liberan eh, grandes partículas de eh, dióxido de carbono, lo que es una de las eh, partículas más importantes que generan el efecto invernadero. Y que además por su recurso no renovable tiene un tiempo delimitado de explotación. De hecho, las reservas de petróleo, como pudimos ver bien en el video que les mostré en la clase anterior, eh, se están prácticamente agotando en el mundo. Eh, <coughs> bueno, evidentemente, además del de tema de la producción y del uso de estos combustibles fósiles, tenemos el problema también de que es eh, desigual su acceso y esto hace que países que están en eh, desarrollo tengan que costear muchas veces un precio mayor que los países desarrollados que tienen acceso más fácil a este, eh, eh, a, este a esta energía ¿ya? y eso también significa que se a la postre trae problemas en la economía porque trae inestabilidades. ¿Ya? Mucha variación de precio hace que varíen los precios con todas las cosas que se produce el, el petróleo. ¿ya? Eh, además, tenemos un problema de administración acá. Eh, hay una organización que se llama Organización de Países Exportadores de Petróleo o OPEP, eh, que es la que administra digamos, eh, los precios y la distribución de eh, esta energía. ¿Ya? Y eso hace que eh, tenga, o lo que ha producido en los últimos años, una suerte de um, especulación respecto al precio y al abastecimiento. Entonces, ahí sucede un poco lo que yo les contaba, eh, que tiene que ver con la desigualdad en el acceso a este, eh, a este eh, material energético. O sea, es cosa de, 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 de ver el precio por ejemplo acá en Chile y luego compararlo con el precio en Estados Unidos o en Argentina que son eh, países productores de petróleo ya y eso evidentemente eh, genera una desigualdad frente a esta carrera por el desarrollo no es cierto en donde países que sí tienen acceso a, a la energía evidentemente pueden avanzar más fácilmente porque no tienen que invertir tanto dinero en gastos fijos como lo son eh, la energía ya bueno, eh, y entonces en clase lo que queremos hacer va a ser trabajar un poco el tema de, del acceso y, sobre todo, de, del consumo de energías fósiles, eh, sobre todo del petróleo. Vamos a trabajar aquí con algunos mapas eh, en donde se muestra la diversidad eh, en el gasto, ¿ya? De, y por lo tanto las emisiones de, de CO2. Eh, para ello vamos a estar en clase trabajando con esto, así que de momento. Eh, quería presentar este tema y, y bueno ya lo trabajaremos eh, cualquier duda pregunten en clases y eh, estamos eh, eh, viéndonos nosotros que tengan buen día y para los demás buena semana ya nos vemos entonces en la próxima clase